están, soy Oscar Ortiz en Cultura de Paz, un Estilo de Vida. Hoy contamos con la presencia de la doctora Faine Esquival Ancona, que ella es doctora en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y el tema con el que vamos a trabajar hoy es regulación emocional, un tema que de verdad eh, hemos estado platicando Faine y, y un servidor que es básico para poder los, los jóvenes hacer socializar de una manera adecuada y poder interactuar en su vida tanto laboral como personal de una manera adecuada. Les, les voy a hacer algunos comentarios acerca de la doctora Faine. ella ha sido docente por más de 40 años en, en la Universidad Nacional Autónoma de México ha, ha podido dirigir más de 55 tesis de licenciatura y tiene varios libros escritos en los que destacan el psicodiagnóstico clínico del niño y, el, y la psicoterapia infantil con juego casos clínicos. Estos, estos libros los ha escrito el, uno de ellos con, con, un, con el, el apoyo de otras eh, maestras en, en psicología. Faine, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué nos puedes contar acerca de lo que es la regulación emocional en los jóvenes? Bueno, eh, yo creo que la regulación emocional sería empezar con qué es la regulación emocional, porque no solo es en los jóvenes. Ok. En los jóvenes tiene sus matices. Bien. Eh, eh, la regulación emocional es la manera como las emociones están presentes en todos nosotros los humanos. Y la regulación emocional es cómo nosotros manejamos nuestras... Nuestra vida emocional, nuestras emociones. Los jóvenes, especialmente, pues este, sabemos que las emociones están en revolución, están revolucionadas ¿no? con pues los Están ahí hormonales. En, en efervescencia. Están en, en efervescencia. Todos hemos pasado por esas etapas y sabemos que. que es, las cosas las vemos de diferente manera cuando somos uh, jóvenes, adolescentes, mientras crecemos. ¿no? Eh, sin embargo, es muy importante cómo nosotros regulamos estas emociones cuando somos pequeños para que en la adolescencia también podamos pues, tener una regulación emocional adecuada. ¿Qué es la regulación emocional? Bueno, la regulación emocional es la manera como nosotros reaccionamos a diferentes situaciones con nuestras emociones y lo que da lugar a nuestra conducta, a cómo vamos a responder a esas, a esas situaciones con la carga emocional que nosotros tengamos, ¿no? Y, si son situaciones que, que representen algún peligro, si son situaciones de frustración, si son situaciones de amenaza de que te dé eh, eh, enojo, ¿verdad? Pues vamos a reaccionar con estas emociones. A ver, Faina, si, si estoy entendiendo y, 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 los, y las personas que nos están eh, viendo. Eh, las emociones son algo que todos los seres humanos Inherentes lo tenemos. a los seres Y humanos. que eh, eso va a regular nuestras conductas. Uh -huh. o sea, a través de las emociones nosotros tendremos eh, ciertas tenemos que, conductas. Sí. Entonces, el regular... Nos llevan a actuar, ¿no? A actuar. Sí, Entonces, de determinada manera. Esta regulación es la que nos lleva a actuar de manera, podríamos decir, adecuada socialmente. Mm. Vamos a ver, las emociones nos sirven para adaptarnos. Para, para adaptarnos, para tener básicamente. una adaptación a, a las, al ambiente en que nosotros nos desenvolvemos, a donde vivimos, y son en, en, en sí son adaptativas. Las emociones. Las emociones. Por ejemplo, un niño que, que tiene miedo de decir. Eh, pues de decir la verdad de algo que ha hecho. De algo que aconteció. Que aconteció, de que hizo o que sabe que a lo mejor lo van a regañar. Adaptativamente es una mentira lo que, que dice. O aunque esto es, es adaptativo en el momento, aunque luego le cobre intereses posteriores. Por haber la consecuencia la de, esa, de, esa de esa acción. De esa acción pero en el momento es adaptativa para, de acuerdo. para que nos quede bien. O sea, entonces, entender. muchas de las conductas que, que tenemos en la vida, quitemos los adolescentes, muchas de las conductas que tenemos en la vida nosotros, están, fueron reguladas por una emoción, en este caso el miedo, o sea, yo digo una mentira, aunque sea piadosa, entre comillas, porque tengo miedo a, 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 las a la represalia. Ya después ajustaré mi conducta, pero sí. en este momento fue... Para, para protegerme de algo. Sí. Qué interesante, ¿no? Y, y, y todos lo hacemos. Todos lo hacemos y en todo momento. Pero fíjate, ¿qué, ¿qué sucede si nosotros, o cómo le podríamos los adultos ayudar a estos jóvenes a regular estas emociones? Si sabemos que, que lo van a llevar a, a conductas. Bueno, de alguna manera los adultos también lo hacemos. Entonces, yo creo que los adultos tendremos que que los, los padres de estos jóvenes, los, los encargados, los maestros, ¿no? Encargados de, de estos niños, tenemos de estos niños, pero yo digo niños porque, porque pero de estos jóvenes, tenemos que conocer también nosotros cómo nos regulamos no conocer sí, sí entender también saber leer las emociones de nuestros de nuestros adolescentes saber leer sus necesidades emocionales para poder tener diálogos diferentes y no nada más en una situación de exigencia o de intransigencia. Claro, entonces lo que, lo que estoy entendiendo es que, que debemos de conocernos, conocer cómo, cómo reaccionamos emocionamos nosotros para, emocionalmente. Para poder entonces luego comprender a nuestros jóvenes. Claro, y ellos también tienen que aprender a conocerse, de cómo reaccionan para poder para poder también leer las, la situación, ver, pues no, no magnificarla, por ejemplo, eh, qué pasa, qué pasa con, con lo que llamamos distorsiones cognitivas, ¿no? Porque magnificamos eventos que, que, pues me quería pegar cuando lo que te quería hacer era saludar, ¿no? Uh -huh. Pero estiró la mano, ¿no? Entonces, este, oye, entonces eh, esto de la regulación de las emociones podría está vinculado o podría estar vinculado a la manera de gestionar los conflictos adecuadamente? Sí. Está y de poder y de poder manejarnos mejor en situaciones de conflicto, pero también en situaciones de competencia de la vida diaria. Yo creo que lo podemos entender muy bien ahorita con lo que pasó con las con los futbolistas, con la selección. ¿no? De alguna manera, este, eh, cuando van ganando, están, ¿qué emoción tienen? Pues una emoción, una motivación muy grande, una meta de, de para ir a a ganar de, de este eh, aunque sienten una presión emocional grande de, de las expectativas que se tienen con ellos, ellos sienten que tienen esa meta y que pueden responder qué pasa si pierden pues hay una frustración y hay una frustración que si no la saben manejar pues este se derrotan anímicamente, sienten que no van a poder y que de hecho no pueden, ¿no? Entonces eso, eso, digo, eso, esto fue como muy, muy eh, ejemplificador, ¿no? Muy, claro, o muy sea, claro. esto que, que le sucede a, a, a gente pública eh, sirve de ejemplo para lo que los jóvenes no, para que nos sirva, nos pasa a todos y les pasa mucho a los jóvenes por ejemplo empiezan a, a qué les pasa por ejemplo con el aprendizaje con las matemáticas empiezan a sentir primero los lo, a lo mejor los adultos no tenemos una didáctica muy buena para enseñarles las matemáticas o no se los ponemos en algo más práctico, que creo que, espero que no sea el caso de las secundarias técnicas, pero entonces empiezas a sentir, si tienes una frustración no vas a poder, y los y además te señalan, tú no puedes, tú, tú estás mal, los papás te exigen, sí. te frustras, te sientes menos, te, te minimizas, eh, empiezas a tener emociones de, de impotencia, de... De tristeza, sobre todo esta tristeza que puede caer fácilmente en estados anímicos de depresión, incluso llegar a pensar que la vida no vale nada, que no sirves para nada, ¿no? Bueno. ¿Cómo contrarrestar esto que dices de los pensamientos negativos, ¿no? En que se si les da tristeza, sienten muy frustrados, que los puede llevar hasta pensamientos de que la vida no vale. ¿Cómo contrarrestar eso? De alguna manera también hay gente que eh, tiende más a tener este tipo de, 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 de carácter o de personalidad, ¿no? Porque se va gestando en el transcurso de la vida, ¿no? Ah, no necesariamente son las personas que han tenido que superar obstáculos, ¿no? Ah, eh, la, nosotros no podemos cambiarles la vida a nadie es su vida y tienen que buscar la manera de, de manejarse con eso no eh, con las dificultades inherentes a la vida de cada quien pero esto se va aprendiendo desde la infancia quizás en la infancia no llegan a tener esta parte tan patológica pero este cuando ya hay algo que los adultos vemos desde antes, yo creo que es muy importante eh, pues tratar a estos a estos niños pero ya con profesionales antes de que caigan a este tipo de cosas. Sin embargo, cuando uno se conoce y sabe que, que tiendes a reaccionar de esa manera, porque también hay cambios muy importantes en, la, en el paso de la niñez a la adolescencia, que a veces pues lo que antes no lo veías así, ahora lo magnificas o lo ves de otra manera. Porque ya ves, tienes miedo hasta de tu futuro. ¿no? Claro. O sea, con esto que, que, está, que nos estás comentando, eh, debemos de entender que nada está determinado, que, que cada niño, niña, adolescente, cada persona es diferente, es único. Entonces, todas estas... Eh, estudios, investigaciones, teorías que existen, las debemos de, de tener en función de cada, de cada uno de ellos. Claro, con su personalización, ¿no? Claro. Y cada quien tiene que saber que si sí hay, claro que hay cosas generales General. iguales para todos, pero cada persona es única, así como los rasgos físicos ni con gemelos idénticos. Los papás los distinguen, ¿no? cada uno es diferente y los caracteres van a ser muy diferentes. Yo creo que es muy importante, eh, ya en la adolescencia, hacer como esta introspección. De, de saber cómo reacciono frente a qué cosas, cuáles son mis metas. Algo que es muy importante en la adolescencia es esta parte y que tiene que ver con la regulación emocional, tener metas. Metas a futuro, metas más claras, ¿no? Que, que muchas veces pues, este, no las tienen nuestros muchachos. O sea, la, la importancia de tener metas. Oye, y en esto de, de, de las metas. Para los jóvenes, ¿metas a, a, a qué tiempo? A qué... Eh, aquí es muy importante porque hay metas a, a, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Fíjate, qué, qué importante que, que, que veamos eso, que, que le, no le pidamos a los jóvenes que, que tengan metas a tan largo plazo cuando ellos, por el momento, sus metas podrán ser a corto plazo. Ya, a veces a muy corto plazo, claro. nada más sí. es que. ¿Te que parece la... que.? Que nos platiques, que nos expliques todo esto de las metas cuando regresemos del corte. Sí. Estamos en cultura de paz, un estilo de vida. Oye, ¿cómo es tu novio? A veces es lindo, es tierno. Solo que, pues, cuando le sale su lado mala onda, es... Celoso. Agresivo. Es otro. Ya no sé qué hacer. Actúa. No dejes que te haga daño. Pide orientación y ayuda. Por una vida libre de violencia. Gobierno de la República. DGES Media, cerca de ti. Regresamos de corte, soy Oscar Ortiz, Cultura de Paz, un Estilo de Vida, en DGES TV, TV Aprendiendo. Estamos platicando con la doctora Faine Esquivel acerca de algo muy importante que, que, que llevamos eh, acerca de la regulación emocional. Y antes de irnos al corte, de, decíamos que los jóvenes para que puedan también ayudarles a esta regulación emocional, se deben de poner metas. Pero nos iba a explicar la doctora Faine qué es esto de ponerse metas a corto, mediano o largo plazo. Faine. Ok, yo creo que una parte importantísima en, en la vida y en la regulación emocional, también para regular, es ponernos metas. Eh, de hecho... Todo el tiempo tenemos metas. A corto plazo es satisfacer cosas más inmediatamente, ¿no? Eh, a mediano plazo, por ponerles un ejemplo, ¿no? A, a corto plazo, por ejemplo, puede ser eh, pues algo muy cotidiano de que la chava que me gusta me haga caso, ¿no? Uh -huh. y, este, y poder salir con ella. Mañana o que. Este fin de semana. Este fin de semana, pero es a cortito plazo, ¿no? Eh, eh, ir a la fiesta, ir a los 15 años, este no sé. Eh, Eso serían, por, el, por poner un ejemplo, ¿no? A mediano plazo, pues es el examen y eh, habría que estudiar porque hay que pasar el, los exámenes bimestrales o no sé cómo se los uh -huh, hagan, claro. o se, o semestrales o eh, hay que pasar el examen y hay que estudiar. Entonces, la meta a, 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 al mediano plazo es acabar, por ejemplo, la secundaria, ¿no? A mediano plazo. Pero hay una meta a, a largo plazo, que es, pues, insertarme de una manera más... Adecuada en la sociedad y en el mundo del trabajo y en, y en, eh, eh, pues en el mundo de los adultos, con una pareja estable, con cosas, claro. este, con una familia. con Claro que para eso, pues este, tengo que trabajar. Sí. Claro. Entonces uno va estableciendo eh, eh, que te vas a frustrar, que en vez de salir con la chava hoy, pues vas a tener que esperarte porque ahora hay que pasar el examen, entonces ir como, como, y entonces ahí, ahí cómo, metas, ¿cómo regulo ¿no? emocionalmente en función de las metas, Fain? Pues es como, como en, eh, poder esperar por la gratificación, Bien. no esperar gratificaciones inmediatas, porque pues si voy a esperar gratificaciones inmediatas, pues me voy con una droguita para que ahí alucine y tenga yo mi satisfacción, ¿no? Ah, ah, entonces, lo, lo que entiendo es: si yo me pongo metas, eh, también el Tengo organismo. Que trabajar no, pero el eso. organismo emocionalmente también se, se va prepara, preparando. Claro. Bien. El organismo se prepara para las metas y aprendes a, pues, a frustrarte, porque las cosas nunca salen o, tal o, cual. O, o a disfrutar cuando la alcanzo la meta. Claro. Y a saber que no salió ahorita, pero que no hay que quitar el. Dedo del renglón y que, que hay que. Es decir, que, eh, que esa que, tristeza que me genera la, la frustración, la, frustración. La, la debo de saber mover para Ajá, seguir adelante. Para seguir adelante. Oye, ¿y en esto cómo, cómo eh, los padres de familia? No o es los fácil, maestros? ¿eh? No, no, es, claro. Yo lo digo fácil, pero pero la verdad es. Pero ¿cómo podemos ayudar a los adultos para que estos los jóvenes puedan, puedan eh, salir adelante? O sea, con esta. Eh, regulación emocional. Bueno, yo creo que eh, son muchas estrategias que se adquieren, que se van adquiriendo naturalmente en la vida, pero también este, pues con la educación, ¿no? De, de tanto de los padres como de los maestros, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué pasa si, si yo me frustro y por algo y mis papás este, me sobreprotegen? Y no me impulsan a que, a que yo siga adelante, ¿no? Uh -huh. es decir, no, es que el maestro es muy malo, mejor te voy a cambiar de escuela, ¿no? porque De acuerdo. Es, es decir, si nosotros entender que, que las emociones de, de los jóvenes son algo natural y que es la respuesta a algo que está sucediendo. Claro, y, y hablar con ellos y buscar, tratar de buscar soluciones que que sean viables y realistas, ¿no? Porque, porque, pues, hay también la puerta falsa, ¿no? Eh, hay, este, hasta, hasta como los anuncios del, del radio, ¿no? Está para, para ejercer tu sexualidad, ¿no? Claro. Ahora hay hay muchísimo de información sobre la sexualidad y de que te cuides y de que cómo cuidarte y cosas de ese tipo. Oye, ¿no? Entonces esto es eh... Las emociones nos, nos dicen que algo está pasando. Nos comentabas que era una eh, capacidad que tiene el organismo para adaptación. O sea, las emociones nos sirven para adaptarnos. Quisiera pensar. Para, para adaptarnos y para sobrevivir. Para sobrevivir. Entonces, quisiera yo eh, preguntarte: si nosotros observamos una emoción, las emociones en el otro, eh, ¿habrá emociones que prenden focos de alerta? sí, sí, yo creo que, por ejemplo, como maestro, yo te diría, si yo observo a alguien que, que con cualquier cosa reacciona violentamente, pues te prende un foco, no, que no puedes decir nada porque va a reaccionar de una manera muy, muy violenta. Pues te prende un foco de alerta, porque es alguien que no está pudiendo manejar su emoción de enojo, ¿no? De, y de intolerancia, y de que todo le. le ya es una, una situación de alerta donde de veras hay que trabajar, pero de manera más personalizada, ¿no? O aquellos jóvenes que se aíslan. O lo que son. Porque a, a veces nos es más fácil ver los que son violentos que los que se aíslan. Y también los que se aíslan, nosotros en psicología les llamamos como trastornos inter, internalizados en psiquiatría y en psicología, uh -huh. son, son cosas donde eh, las personas pues, este, eh, sufren en silencio, por decir así, ¿no? Oye, ¿y ese sufrir en silencio, ¿qué tan devastador puede ser? Pues puede ser más devastador que, que los que lo muestra. Lo muestra. ¿no? Puede ser más, porque el que lo muestra de alguna manera eh, prende ese foco de alerta. El otro no, el no, otro no es, lo, no lo es, vemos. Eh, a lo mejor está mucho más disfrazado y tenemos menos capacidad de, de darnos cuenta. Y estos, eh, los jóvenes que, que tienen esta, eh, estas emociones como la tristeza profunda, esto que, que, que ya va siendo patológico, eh, ¿cómo. ¿Cómo pueden ser no vistos? O sea, ¿en qué pueden estar encubiertos? ¿Estos que se meten en, en los pues juegos? Son, son, o solo... son, están distraídos con su tablet, con su teléfono. En la escuela se sientan hasta atrás, no socializan, pero tampoco dan lata. Y esos son los agradables muchas veces. Para los padres de familia y para los docentes. Pues cuando menos no dan lata, ¿no? Entonces. Pero, pero también no pasan eso no es, desapercibidos. Eso también no es muy adecuado. Aquellos que no dan nada de lata. No, pues no. no y porque tampoco, no es normal en esa etapa no, de vida. No. Además es, es terrible porque eso, bueno, esos no dan lata porque hay otros que son así como el más aplicado, el que cumple todas las expectativas de los padres, el que siempre está en primer lugar, el que no deja que lo copien, el que el que es bien competitivo y todos se sienten muy orgullosos de él, el que este, se va a casar con la chava que le diga a su papá, el que uh -huh. esos tienen su adolescencia a los 40 y truenan verdad porque no vivieron Fíjense, qué esas interesante. situaciones que, ¿no? que, que todo tiene todo es un proceso la vida es un proceso entonces uh -huh. eh, lo que entiendo es que tienen que vivir ese proceso claro. como y, el promedio de jóvenes como el promedio de jóvenes que en esa revolución emocional tratar de buscar eh, estrategias para manejarse cuando se sienten si se conocen se sienten muy enojados, muy frustrados, antes de, de responder con violencia, pues contar hasta 10, este, respirar hondo, eh, ponerse sus audífonos y oír su música, no sé, distraerse, cambiar cambiar el chip, que eso, eso es importante para darse un respiro para después poder afrontar las cosas de otro modo. Mm -hmm. Y esto, esto que nos comentas yo, papá, ¿cómo? ¿Qué, qué puedo o qué debo de hacer para poder entender esto que nos acabas de decir bueno, ya con nuestro hijo, ya en la sí. parte práctica. Cuando tú también te puedes enojar mucho, porque te puedes estar muy enojado por lo que pasó con tu hijo, que no uh -huh. llegó mucho más tarde lo que te dijo, y te, no, 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 no le puedes tener confianza, que ellos tienen que ganarse la confianza. Uh -huh. Aunque sean adolescentes, sí, claro. Tienen que ser responsables y ganarse la confianza. Pero que pasó esto y tú estás muy enojado, también cuenta hasta 10, date tu tiempo y, y decir, mañana lo hablamos. Y, y los dos se dieron su tiempo para poderlo eh, manejar como personas civilizadas, ¿no? O sea, esto que nos dices es. Cómo bajar la tensión emocional para poder para, hablar. De ambos. De ambos. Para, para poder darse un tiempecito para decir, porque en caliente, pues, este eh, pasan cosas que después nos arrepentimos. Claro. ¿no? Y, pero, y esto es cuando eh, entramos en un conflicto con ellos. Pero cuando esto que decías, lo, los jóvenes que se ven que no dan problema y que no prenden los focos rojos. Ah, por... sí, pero esos yo creo que vienen arrastrando de. ¿Qué, ¿Qué hacemos los papás? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Eh, ¿Acercarnos? Pues yo creo que este, este tipo de jóvenes que primero pues están larvando eso desde antes, ¿no? Uh -huh. eh, de, muchas veces son niños muy solos, muy abandonados. Uh -huh. eh, a, esos niños a veces o dan mucha lata como para. Ser vistos, que en ese caso sería la emoción mucho más adaptativa. Uh -huh. claro. Que te vean, ¿no? Claro. O, o se enconchan, no dan lata y nadie los ve. Y entonces esto se va haciendo mucho más, más, este, pues más evidente: la tristeza, la depresión, ¿no? que ya entonces sí está más claro. difícil porque ya necesita medicamentos, necesita otras cosas, ¿no? necesita verlo profesionalmente. Pero los papás, lo que tenemos que hacer es siempre, aunque trabajemos mucho tener un rato de, de convivencia con los hijos es importante esos esos, esos momentos eh, un rato de, de no importa no importa la cantidad sino la calidad de la relación y, y algo que me llamó la atención que decías eh, al inicio del programa cómo entender que, que todos fuimos jóvenes sí todos o sea, porque decías todos sentimos y los jóvenes bueno es que yo también o sea, cuando fuimos jóvenes también no, sentía y, 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 y comprender y, esta y, parte. Y bueno, ¿no? yo ya estoy bien grande y no crees que se me ha olvidado cuando, cuando era adolescente. Claro, Pero, bueno, bueno. eso, eso en, 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 en muchos programas lo hemos comentado, fíjate, Faine, que, que no se nos olvide cuando nosotros fuimos adolescentes, porque muchas veces no es que se nos olvide, queremos tapar, eso nos da miedo, nos da miedo que se sepa que fuimos adolescentes porque creemos que no vamos a poder eh, trabajar adecuadamente con nuestros hijos, ¿no? No, y hasta tus, hasta tus cambios de humor, tus, tus intereses, tu manera de ver la vida, que, que obviamente era muy diferente a lo que, claro. a lo, que lo vemos ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces, fíjense, para. Eh, nos dice eh, la doctora Fain Esquivel. Todos, no solo los adolescentes, los niños, las niñas, todos debemos de aprender a regular emociones. Y una manera de regular emociones es conocernos a nosotros mismos. Y, y, y lo que dice Faine, entender que ahorita estamos en otra etapa de vida, que ya regulamos, que nuestras emociones se expresan de manera diferente por muchas causas, ¿no? Bueno, nuestras necesidades emocionales son diferentes. Las necesidades. Las, las emociones no son diferentes, pero. Las, nuestras necesidades emocionales. Las necesidades emocionales son diferentes de acuerdo a nuestra a la etapa, etapa de del vida. ciclo de vida. Sí, claro. claro. Entonces, a ver. Cuando era chiquito quería ese juguete, pues ahora quiero otra cosa, Claro, papás, mamás, Mi padres. Mis metas son otras. Maestros, que escuchen lo que está diciendo la doctora Faine. Entender que los niños en sus diferentes etapas y los adolescentes van cambiando sus necesidades emocionales. Entonces no quieran tratar a los adolescentes como niños Ajá. o a los adolescentes ya como adultos. Claro. Ni son, ni, ni son niños ni son adultos. Claro que la adolescencia es un invento de la cultura, porque antes pasaban de niños a adultos cuando ya podían ser reproductivos, pero pues no, ahora es, es etapa es que, una etapa que tenemos que vivir, ¿no? Claro, pero vivirla como la propia etapa como la etapa que es y como nos los da nuestra cultura, ¿no? no, no, no estamos este es una etapa de preparación para ser adultos, pues un poco más maduros por decirlo así, claro. Un ¿no? poco más maduros, decí, poco. dices. Sí, un poco. Porque... Sí, entonces, eh, adultos que están al cuidado de los de los niños y las niñas, entender que ellos tienen una etapa, que hay que entenderlas como la etapa de, de la infancia, pero los adolescentes están en otra etapa, que ya no son los niños, por lo tanto, sus necesidades emocionales, no, no. dice la doctora Esquivel, son otras, pero que tampoco van a ser. La de los adultos, o sea, hay que darles. Pero igual tienen que regular sus emociones. Claro, ¿sí? no, todos. No, 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 no se puede la satisfacción inmediata o estar en, en, en la nada. Siempre hay que tener metas, siempre hay que ir para adelante, siempre hay que manejarnos manejar nuestras frustraciones, manejar nuestra ira, eh, procurar un bienestar, ¿no? Claro, no, no, este, esto que nos satisfacción en lo que hacemos. Que nos comentas, este da para que hablemos varios programas de, de, de la regulación, porque nosotros estamos, empezamos con una cosa y ahorita ya van saliendo más elementos para la regulación. Esto de la frustración, esto de la inmediatez, esto de saber esperar. Es de verdad, ojalá y nos permitas otro día invitar a, a otro programa en donde continuemos hablando de la regulación emocional porque regula, emociones y comunicación van de la mano van de la mano, de sí. la mano. entonces y socialización como tal o sea emociones social eh, comunicación adecuados para una socialización adecuada que dices algo muy claro les den bienestar al ser humano. Sí, que, 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 que podamos sentirnos. No, no podemos ser felices así, Ever, and Ever. Y tenemos que, 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 que sentirnos satisfechos con nuestros logros, eh, tener metas, ir, ir por logros, eh, saber que si nos va a costar trabajo, vamos a sufrir un poquito, que tenemos que sacrificar cosas, pero que ahí vamos. Y, Poder gozar lo que tenemos. Eso, eso, es importante, gozar lo que tenemos que gozar y frustrarnos con los que lo, con lo que tenemos que frustrarnos. Entender que no pudimos que y hay ya. que empezar. Exacto. Bueno, pues el tiempo se nos está agotando. Un mensaje que quisieras mandar a, a los adultos que están al cuidado de los. Lo que quisiera mandarles a los adultos es que. Eh, que volten a verse a ellos mismos para ver cómo ellos regulan sus emociones para que puedan ayudar a regular a sus hijos. Muy bien, conocernos a nosotros mismos. Para que podamos ayudarlos. Ayudar. Y que, pues, nadie nos enseña a ser padres, todos al, echando a perder aprendemos y no pasa nada, pero, pero sí podemos ayudar, ¿no? Podemos ser mejores, podemos ¿no? Ser podemos mejores, ser mejores. Sí. Bueno, pues. Faine, muchas gracias por haber estado con nosotros. De verdad ha sido un placer eh, eh, compartir este espacio contigo, con todo lo que nos has aportado. Y, y, y te, te invitamos para, para algún otro programa en cuanto tú tengas tiempo, porque sabemos que ser doctora en la Facultad de Psicología sí, no. No, es, no, no deja mucho tiempo, ¿no? Y no. de verdad tuvo que hacer una agenda, mover su agenda para poder estar con nosotros, lo cual te agradecemos mucho, Faine. Es la doctora Faine Esquival, Ancona catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es doctora en psicología. Muchas gracias, Faine. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Amigos, eh, recuerden, para la buena regulación emocional, lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos y tener una actitud positiva en donde entendamos que el placer, el, el gozo hay que disfrutarlo, pero también la frustración, hay que entender que no siempre se puede lograr lo que queremos y hay que seguir adelante. Estamos en Cultura de Paz, un Estilo de Vida, soy Óscar Ortiz y me despido no sin antes agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas porque hace que se logre este programa y él es el director general de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México.